Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja primera quincena de diciembre. En este caso te tocó a vos, Escorpio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene y que tuvo durante esta primer quincena, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores de baraja egipcia. Completamos con baraja Rider White. Sacamos un consejo del tarot Osho Zen y otro de Madame Lenormand. Mucha, mucha data, Escorpio, ¿eh? Vamos a ver. Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Bueno, muy positivo todo lo que está saliendo. Te recomiendo, Escorpio, que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba. Así vas siguiendo la trama de la historia, ¿sí? Ver qué cambió, qué se modificó en todo este tiempo. Bien. Como siempre digo, Escorpio, esto es una lectura general. Conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que va para vos. Y lo demás vuelve a otro escorpiano o escorpiana. Porque claramente, bueno, es una lectura súper general, ¿sí? ¿Qué siente? Mira, sale colgado dos veces. Buenísimo. ¿Qué piensa? Perdón, acá. ¿Qué piensa? Perfecto. ¿Qué hora al respecto? Bien. Se viene un encuentro. Genial, genial. Bueno, muy buenas cartas para vos, Escorpio. Vamos a sacar un consejo. Osho Zen. Postergación. Dejamos acá. Y ahora sacamos Lenormand. Esta lectura, en el caso de que tu sol, luna o ascendente sea en Escorpio, aplica con vos. Y si te sentís súper identificado, también puede ser una lectura espejo. Caballero. Ok. Bien, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campana de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online y cuando subo mis videos, que compartas a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like en el caso de que quieras una lectura privada, tenés que enviarme un mail a supernova.tarot.2019@gmail.com. Arrancamos. Bien, Escorpio, en cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la transmutación, el mundo, acompañado del carro, los arcanos mayores, el colgado, que me sale dos veces. 7 de oros y 7 de bastos. Mucha energía 7. Una vibración súper fuerte donde esta persona claramente anhela y te extraña muchísimo, ¿sí? Se ve el pasado que recuerda constantemente. Donde se ve que en este momento claramente lo está haciendo de una manera súper fuerte, ¿sí? Súper emotivo. Donde la melancolía están a la orden del día, ¿sí? Donde sabe que independientemente de la situación que vivieron, los buenos momentos resurgen y resurgen con mucha fuerza, con mucho pensamiento futuro, con muchas ganas de que esa frustración que se siente, se termine de una vez por todas. Esas discusiones, el estar solo, sola, no lo quieren más. Ya no. No más.
y ve que puede, puede encontrar una beta acá. El tiempo que pasó, que estuvieron separados, siente como que ya terminó. Pudo ver las cosas desde otra perspectiva. Pudo entender que lo que pasó entre ustedes tampoco era para tanto, que había solución. Es como que se siente que juzgó demasiado, que no pudo ponerse en tu lugar. Y tiene ganas de agarrar las riendas de la situación. Porque cuando me sale la carta del carro, estamos viendo una persona que claramente quiere ir adelante con vos. Quiere otra oportunidad. Lo siente. Lo siente en su corazón. Quiere tomar la decisión. Moverse. Alcanzar la estabilidad con vos. Es una carta de éxito absoluto. Claramente. Y bueno, está decidido, decidida a tener un crecimiento, una expansión. Quiere estar muchísimo de lo que está ahora mejor, quiere estar mucho mejor, ¿sí? Quiere avanzar, sacarse de encima todas esas cosas que vivieron que no fueron evolutivas. Y eso lo veo en muchas cartas. La carta de la postergación. Hay muchas cartas que hablan sobre eso, ¿sí? Sobre terminar de una vez por todas con el pasado. En cuanto a los sentimientos, los pensamientos, me sale la carta de la templanza. O sea, esa carta es... está buenísima porque habla sobre las ganas y deseos de tener una comunicación con vos en lo inmediato. Fluida, ¿eh? Nada de una llamadita y nada más. Sino que tengan la confianza de charlar, de poder hablar. Porque era algo que le gustaba muchísimo con vos. Muchísimo. La comunicación que tenía. Quiere que las cosas fluyan una vez por todas. Poder ir adelante. Tiene sentimientos súper tranquilos. Quiere tener buen entendimiento. Que haya un equilibrio entre ustedes dos. Entre lo material, lo espiritual. Mucho flujo de sentimientos. Donde claramente esta persona no puede expresarlos, pero lo siente. Las acciones veo que son contradictorias. Porque en cuanto a las acciones a futuro, vemos que sale el colgado nuevamente. Así que si algo nos queda claro es que esta persona ya no piensa como antes. Tuvo un clic, tuvo un cambio impresionante. Y al salirme el arcano mayor de la torre, vemos que esas ideas que tenía en la cabeza... la soltó, ¿sí? Lo que no funcionaba, lo soltó, lo dejó ir. Totalmente. Y tomó la decisión de soltar eso viejo, chau. Renovación de pensamiento. Eso es buenísimo. Muy bueno. Porque si hay algo de la actitud de él o de ella que no te gustaban, lo soltó, lo sacó, lo depuró. Me sale el 3 de oros que habla mucho sobre sentir que sos parte de su equipo, de su compañerismo. Así que, y después me sale el 6 de bastos, que si no hay carta de acción, que el 6 de bastos, es muy buena y positiva. Alguien que se mueve, que busca luchar y lograr y conseguir lo que quiere. Ganar la batalla, ganar la guerra. Y me sale la carta de que tiene ganas de comunicarse con vos. Así que es súper claro que esta persona va a aparecer en tu vida para la comunicación.
Se ve mucha energía de querer llamarte, de querer hablarte, de querer decirte que te extraña, que quiere verte. Eso se ve. En cuanto a la carta de Yosen, me sale la postergación. Es una carta muy descriptiva. Se ve la vida gris de esta persona y el pasado donde estás y los colores que le daban sentido a su vida. Y que esto es algo que lo incomoda, la incomoda, la postergación de la expresión de los sentimientos. Habla mucho sobre el cambio positivo que se tuvo. Y bueno, y en la carta de Lenormand, mejor imposible. Me sale que el caballero que es algo inminente que ustedes se comuniquen, que van a tener la oportunidad de conocerse nuevamente de una manera muy especial, donde van a ver un cambio radical entre la situación que van a vivir y el sentir el uno por el otro. Así que, Scorpio, super cartas te salieron. Me alegro muchísimo por vos. Espero que esta persona se comunique en la inmediatez, porque las cartas me lo indican casi todas, que quiere hablarte, que quiere mandarte un WhatsApp, que quiere comunicarse, que haya una comunicación fluida. Quiere saber de vos, te extraña. Scorpio, me alegro mucho por las cartas que te salieron, ojalá se dé. Déjame en los comentarios si esto pasa o qué situación estás pasando. Abajo del video tenés tu oportunidad, mientras que sea con respeto, no hay ningún problema. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Scorpio, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video de Expareja, primera quincena de diciembre. Hasta luego.